hemos tenido muchos cambios de... Todo fue muy rápido. Poco tiempo. Yo también me siento así exactamente como ella, así inflamada y me duele y todo. Me dice, ¿estás embarazada? Le dije, no. Y me dijo, ¿sí? Dice, sí, estás embarazada. Y pues sí, exactamente, pues sí estoy embarazada. Pues miren, ahora sí, ahí está. ¿Cómo ven? Díganme ustedes si esto se veía en mi cumpleaños. Pues no, miren. Ahí está. Así que pues, ustedes hagan sus apuestas, ¿qué es? ¿Ustedes qué creen que sea? Niña. Chéquenle bien. La pancita. Ay, vean ahí. Mira, vamos a chocarlos aquí. Sí. Cuidado, cuidado. Ustedes díganos qué piensan. ¿Qué piensan que es? Pero, pues sí. Ya él. ¿Cuándo fui con el doctor? ¿Es similar? ¿Es el lunes? No. No. Hasta el martes, creo, ¿no? Sí. Sí. Él, ay, perdón. Ah, sí, es. No, bueno. Es que ahorita ya. Pedido, ya tiene mucho sueño. Ya mucha flojera. Ay, ya tiene todos los síntomas. Bueno, sí. Para que ustedes vayan diciendo que es niño. Él también. Lo bueno es que los mareos le tocan a él. Los mareos y los ascos. Así sí. Es que. Entonces les digo, fuimos el martes con el mismo doctor de similares. Ay, pues llevarle los estudios. No, no es cierto, no es cierto. Ya les estoy mintiendo. Fuimos el sábado, sí. El domingo lo dejamos pasar. El domingo lo dejamos pasar. Fuimos hasta el lunes porque el doctor de Simi estaba el lunes. Entonces fui y le llevé el ultrasonido. Y ya me dice, ya ves, tiene 7 meses, ¿cómo puede ser? Y tú pensando que era la gastritis, me dice. Le digo, el estrés, yo pensaba que era el estrés. Me dice, no, pues no te queda nada de tiempo, ya nace el 2 de octubre y no sé qué. Dice, urge que te hagas tu perfil prenatal, se llama. Le dije, sí. Y ya estoy investigando en internet, que es para ver cómo estaba yo de todo, ¿no? Te hacen análisis de sangre, de orina, de todo. Y pues ya, era para checarlo. Entonces le digo a mi esposo, no, pues sí, tengo que hacérmelo, ¿no? Y ya no sé qué día exactamente, pero pues ya, total, fuimos, me lo realicé y todo. Y pues ya tuve que ir a los laboratorios del CIMI, porque pues ahí es donde hacían y tenían la promoción del ultrasonido, otro ultrasonido y el paquete. Sí, era el paquete mamá segura, no sé, una cosa así. Llegamos, o sea, así como de que, pues venimos por este paquete, ¿no? Por este que nos mandaron. Ah, pero tenemos este otro y tenemos el otro. No, pues es que este es el que queremos. Y otra vez yo así como de, pero voy a poder pasar, ¿verdad? O sea, ¿me puedes dejar pasar? ¿Bianca? No, pues ¿sabes qué? Que no, solo va a pasar ella otra vez. Y yo así de, ay, ¿y ahora qué voy a hacer otra vez? Me espera, otra vez la angustia. Pues sobre todo saber que ellos estén bien, ¿no? Que tanto ella como el bebé pues estén en las mejores condiciones. Entonces nos pusimos un poquito de nervios porque ahí hacen las pruebas también de COVID. Ah, sí. Entonces yo le decía ya, no, hazte para allá y muévete tú para allá y no te quedes ahí cerquita. Digo, por mensaje, ¿no? Estábamos ella adentro, yo afuera y estábamos, hazte para atrás. Y afortunadamente sí, ¿eh? Ya al final nos dimos cuenta que sí había una separación, que no era así como que las pruebas en el mismo lado, pero pues uno trae en la cabeza todo. Todo y no quiere que la toque ni el aire, ni que la muevan, ni que... Sí, ¿no? Y es que... Porque le dice él, pues vamos a aprovechar el paquete. ¿Por qué? Porque ya había pasado una semana, bueno, ya iba por una semana, que nos habíamos, bueno, que habíamos hecho el ultrasonido, el otro, y me preocupaba eso de que venía, no pesaba mucho, ¿no? Que venía chiquito, pequeñito. Digo, entonces, para ver qué nos dicen, a ver si ya creció. Digo, pues ya me salió la panza, entonces yo supongo ya que ya creció.
ya, entonces pasamos a, me hicieron los análisis, me sacaron sangre y todo, y ese día pues ya no alcanzamos a leer el ultrasonido. Entonces dicen, no, pues vente mañana, mañana te lo realizamos. Bueno, y mañana te entregamos tus estudios. Sí, entonces fuimos al otro día, vamos al similar es de Lerma. Entonces fuimos al otro día, pero pues también se nos hizo tarde y otra vez no lo alcanzamos. Y ay, bueno, ya nada más me los llevaban los resultados y le digo, no, es que sí quiero el ultrasonido. Le digo, ya lo pagamos, pero aparte, pues es para ver cómo está, cómo va. Aparte porque en el primer ultrasonido nos dijeron que sí traía un poquito el cordón enredado en el cuellito. Entonces pues sí nos preocupaba también, ¿no? Y ya, total, al tercer día fue que alcanzamos a la persona que es el ultrasonido. Y y ya, sí, me confirmó que ya había crecido. Ya pesa, 2100. Sí, 2100 y cachito. Ajá. ¿No? O sea, sí había crecido ya. En una semana. Sí. Y entonces, pues era muy bueno, igual lo revisó y todo, y dijo que venía muy bien. Le tomó su foto de, bueno, su, sí, pues foto de la carita de frente. Igual aquí se las vamos a dejar, las que se vean claritas para que ustedes vean al bebé. Y y ya me dijo que venía todo muy bien. Todo, el peso, el tamaño de los bracitos, el corazón, los riñones, los hígados, todo absolutamente le revisó. Y ya, igual me dijo, ¿quieres saber qué es? Le dije, pues sí, ¿no? Dije, yo ya sabía, pero ya ven que hay veces que se equivocan, ¿no? Sí, pues, lo mismo que con las pruebas de embarazo, qué que bueno, les decíamos, a veces en una te dicen uno, en otra te dicen otra. Hay ocasiones que yo he sabido que unas hasta tres ultrasonidos diferentes y en ninguno se deja ver o sí, se da la vuelta o yo no sé, digo, es experiencia de amigos, ¿no? Que pues está así como de, ay, qué emoción, que me digan, que me digan, yo quiero ya saber, y más que, como les digo, no me dejan pasar, o sea, todo el proceso, digo, sí, yo he estado ahí, he tratado de acompañarla, pero ya no puedo entrar a lo... Sí, importante, ajá, digo, todo es importante, pero así como que al momento sí, ¿no? Ya no he podido yo entrar y pues sí se siente como feíto, como frustración, no sé cómo decirlo. Pues sí, de no poder estar ahí, miren el travieso y entonces le dije sí, digo, porque la primera vez ya se había dejado ver bien, uh-huh. Entonces pues era así como que difícil que se equivocara, ¿no? Pero le digo, a mi esposo le digo, es que pues, para ver, ¿no? Cualquier cosa. Y no se dejaba ver. Traía las manitas y las piernitas cruzadas. Tapándose todo. Y hasta que el doctor le movía así, con el aparatito. Y ya se dejó ver y ya me dijo, ¿qué es? Que no les vamos a decir. Hasta el próximo video. Para que ustedes nos dejen sus opiniones. Pónganle ahí en los comentarios, niño o niña. Niño, niña, sí. Niño, niña, un volado. Ya aquí estaba la prueba pues otra vez, sí, de cómo, ¿qué ven ustedes? Ay, ni se ve. y pues ya nos llevamos el ultrasonido, todo el corazoncito, todo muy bien. Pero nos llevamos otra sorpresa porque él ya nos dijo, nos adelantó un poquito la fecha y nos dijo que nace el 28 de septiembre. Pero que desde el 15 esté atenta, entonces nos redujeron muchísimo el tiempo. ¿Por qué? Porque según el estudio, tiene 33 semanas y media, no 32. Por eso les decíamos la importancia de hacer dos o tres comparativas, sí, porque pues es cuadrar fechas. Sí. Cuadrar muchas, muchas fechas. Pues como pueden verlo hoy aquí, se publicó hoy, ¿no? Se va a publicar hoy el video. Ajá. Y pues ya no falta nada. Sí. Estamos, yo creo que en el siguiente les platicamos lo de los hospitales. Estamos, sí, pues yo creo que se publica que como el 17 de agosto este video, hoy es 15. Entonces falta un mes. O sea, nada. 4 semanas. Nada. Y pues igual ya le comenté a mi jefe porque pues tengo que avisarle, ¿no? Por cualquier cosa, igual me dice, ¿cómo crees? Dice, si pero ¿cómo movida? Que vas a tener tanto tiempo si yo te veo muy movida y corriendo de aquí para allá. Digo, pues ya sé, le digo, pero eso me dije.
eran. Me dice, no, pero es que cuando están embarazadas, yo a los 4, máximo 6 meses las mando para su casa. Dice, ¿y tú ya te pasaste? Me dice, pero pues si te sientes bien. Le dije, no, pues es que yo me siento bien. Y ya igual él me dijo que cualquier cosa les avisáramos, que me apoyara de mis compañeras, que ya no cargara tantas las cosas. Y ya cualquier molestia le avisara, igual cuando pues ya fuera yo a aliviarme, pues le avisara, ¿no? Y igual me dio la opción de asegurarme en el IMSS o pues de ayudarme con pues alguna cantidad de dinero, ¿no? Un apoyo. Y pues ya, yo investigué ahorita de lo del IMSS y pues no se complica un poco porque como no tengo mi credencial de elector vigente, necesito renovarla y no hay fechas ahorita. O sea, sí hay, pero hasta noviembre. Ajá. Entonces, pues no. Ya como no que, como que ya no hay mucho. Es que hay una que está hasta Toluca, que es el 13 de septiembre, pero yo necesito ya iniciar mis citas en el seguro y pues ya no va a tener caso, entonces. Porque voy el 13, saco mi INE, bueno, o sea, lo hago tramita. Lo de la renumeración y en lo que me dan otros 10 días, pues no, ya no van a dar tiempo de nada. Entonces, digo, todavía no le comento al jefe, pero pues es así como de, pues como que nos pueda apoyar, ¿verdad? Y bueno, pues creo que eso fue todo de nuestra historia, de esa locura que estamos viviendo en estos días. Y pues ahí vamos poco a poquito, les digo, viene muy bien, ya va creciendo. Ya ahora que lo descubrimos ya se mueve mucho. mucho todo el día está moviéndose, pero pues eso es muy bueno, ¿no? Y pues lo bueno es que no tuve los síntomas ni nada, y como dice mamá, aunque los tengas, pues ya nada más tener un embarazo de 1 mes y medio, 2 meses. Y bueno, pues eso fue todo. En el próximo video ya sin falta les vamos a decir qué es. Así es que ustedes vayan, adivínenle. Mientras. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en otro video más. Con esa sorpresa que ya muchos de ustedes esperaban. Y miren, pues aquí está. Así es que, pues nos vemos en el próximo video. Ojalá nos sigan acompañando. Y pues les vamos a ir mostrando el proceso de este bebecito. Lo que resta. Lo que quedó. O sea, unos 50 o 60 sí, años más. Más o menos. Bueno, obviamente, claro, si ustedes usan que se los compartamos. Y nosotros ya saben que con gusto lo hacemos. Y pues, nos vemos en el próximo video.